Hoy te enseñaremos a hacer un guante de cocina con jeans reciclados. Vamos a necesitar dos jeans, cajita dorada, elásticos y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a picar este jeans que está viejo, muy manchado, y vamos a cortar un pedazo. En este caso, cortamos una pata del jeans. La abrimos. Y nos quedará un pedazo de jeans. Ahora vamos a amarrarlo para darle un toque diferente con nuestro teñido. Ponemos los elásticos bien apretados para que no entre la anilina en ese lugar. Cuando ya estamos listos, vamos a poner en un recipiente agua muy caliente y disolveremos media cucharadita de anilina también en agua caliente. Vertemos nuestra anilina disuelta y agregamos media taza de sal. Revolvemos bien y pondremos nuestro pedazo de jeans a teñir por 40 minutos. Revolvemos de vez en cuando y lo dejamos ahí por 40 minutos. Cuando ya está listo, lo sacamos, enjuagamos con abundante agua fría, amarrado, y cuando ya dejó de botar color, lo sacamos y lo abrimos. Así nos quedó. Ahora es el momento de armar nuestro guante. Doblamos por la mitad y vamos a marcar nuestra mano dejando un espacio. Ahí marcamos bien. Y es el momento de cortar con nuestra tijera. Cortamos dejando un pequeño margen para la costura. Y esto mismo lo replicamos en un pedazo de jeans sin teñir y en un pedazo de paño lenci. Esto es para que aguante el calor de las cosas de la cocina. Cortamos el último pedazo ocupando nuestro primer corte de patrón. Cuando ya tenemos todo cortado, ponemos las capas de adentro hacia afuera y cosemos. Pueden coserlo a mano o a máquina, y cuando ya esté listo lo damos vuelta con mucha paciencia porque son varias capas de tela. Y finalmente ya está listo nuestro guante de jeans reciclado con un diseño especial ideal para ocuparlo en la cocina y no quemarse. Nos vemos en un próximo tutorial.